Acá no podíamos perdernos el preestreno de la película Disco Ibiza lo comía. Así que viajamos hasta el Festival de Cine de Málaga para su visionado en primicia 2 meses antes de su estreno en los cines. A todos los que esperan con ilusión a poder ver esta película, este video es para vosotros. Todos se preguntan, ¿ha sido bien llevada a la gran pantalla la historia de lo comía? Yo les prometo que este biopic les va a fascinar, tanto si sos fan como si no. Y es que en esta producción sí que han sabido plasmar la historia de esta peculiar banda. Desde su inicio como una chupipandi de Ibiza, hasta su ascenso como fenómeno musical internacional y posterior caída en picado. La película nos relata de una manera muy divertida la historia de la tribu que lideró Xavier Font en Ibiza, con todos los excesos del alocado modo de vida que llevaban estos pibes, que trabajaban como animadores de discotecas y boliches, y al que Gard denominó locura mía. Hasta que un día el productor José Luis Gil se fijó en ellos y tras mucho trabajo los convirtió en estrellas internacionales de la música. En esta adaptación de la historia de lo comía están sus principales protagonistas, los cuales ya conocerán por el documental El mayor culebrón jamás bailado. Solo falta Francesc Picas, quien ya se negó a aparecer en el famoso documental. Le gustó removerlo todo, volver a abrir baúles, sacar historias, contarlas, a narrarlo y que eso tenga un sentido con tu francés de hoy y que sea compatible todo eso en tu psicología y problemas. O sea, lo que pensé es, esto será un quilombo. Creo que han construido una versión muy edulcorada, en este caso, como en el documental era algo tan agresivo, aquí creo que han construido un musical que puede ser que esté muy bien por toda la inversión que han hecho, pero no responde a que yo lo pueda firmar. Francesc tampoco cedió la utilización de su nombre para la película, así que fue sustituido por el personaje de Jaume. En esta historia recibe su merecido homenaje la que fuera la quinta integrante de lo comía, Lourdes Iribar, interpretada por Blanca Suárez. Lourdes fue uno de los pilares fundamentales dentro de lo comía, aunque su papel siempre fue poco visible en los medios. Así que para este film han aumentado su protagonismo como reconocimiento. Este proyecto cinematográfico se estuvo gestando durante 4 años. Y parece que en un principio el título de la película iba a ser otro. Rumba, samba, mambo. Pero el documental de lo comía ya nombró así su segundo episodio. Así que la película fue renombrada. Para la grabación de este largometraje biográfico, se han recreado los lugares que fueron clave en la historia de la banda. Y también las escenas televisivas, como los cambios en la formación. Además de sus actuaciones más destacables en España y Latinoamérica, junto con los grandes conciertos como el de Viña del Mar, que llevaron a lo comía al éxito y fama mundial, gracias a la magnífica música y producción con la que contó la banda. En una de las escenas se resume muy bien el quilombo que se formó en el estudio de grabación, tratando que los 4 pibes cantaran bien, con el más que justificado motivo para usar la voz del manager. Disco Ibiza lo comía. Disco Ibiza lo comía. Moda Ibiza lo comía. Loco Ibiza lo comía. Sexo Ibiza lo comía. Este largometraje se ha rodado en Barcelona y Tenerife, donde han recreado lugares y escenarios que fueron clave en la biografía de la banda. Algunas escenas han fusionado distintos eventos y acontecimientos para darle mayor dinamismo a la historia. Aunque los mayores fans notarán la ausencia de otro personaje. Y así nos lo avisan al comienzo de esta película. Al 90% lo que ocurre en la película es real. En el tamaño en el que ocurre, vamos a dejar el halo de misterio respecto. Es fácil saber lo que ocurrió o no ocurrió, hay un documental al caso. Nosotros no pretendíamos hacer una película documental sobre el final de los 80, principio de los 90. Pretendíamos acercar algo de los aromas de esa época a una audiencia contemporánea. Las coreografías intentaban ir un punto más allá de las coreografías reales y así con todo, el vestuario, la peluquería, el maquillaje. Hay algo de personaje que ya el simple hecho de verte vestido de esa forma, ya lo tienes, ¿no? Esto concuerda con lo dicho por la segunda formación.
era tan teatral el vestirte de Locomía que para mí era prácticamente un trabajo de actor, ¿no? Solamente con vestirte de ellos ya tienes hecho el 50 o el 60% del personaje. Y durante el rodaje, los actores vivieron situaciones muy divertidas. Estar bailando Locomía en un hotel de Tenerife y que todos los ingleses pensaran que éramos parte del espectáculo del hotel. ¿Cuántas propinas te llevaste? Varias. Estos pibes recibieron clases de baile durante varios meses, hasta llegar al nivel de los propios Locomía, algunos de los cuales estuvieron presentes durante la filmación. Tuve la suerte de poder conocer a Lourdes, a Lourdes Real, de poder, que pudiera venir al rodaje a visitarnos, de que pudiera darnos no el visto bueno ni su ok a todo lo que estábamos haciendo, pero sí pudimos ver en ella y en otros miembros de Locomía que también vinieron a visitarnos, que de alguna manera estaban emocionados y satisfechos con vernos a nosotros de repente vestidos como lo podrían haber hecho ellas pues hace pues ya muchos años. La película es una película divertida, que nadie se espere ver un drama y que nadie se espere ver amarillismo como en la serie. Es una película graciosa, divertida, con situaciones muy graciosas, que la gente se va a reír, pero reírse en positivo. Los creadores de la película contactaron con todos los protagonistas reales de esta historia. Aunque Xavier Font sigue mintiendo y adjudicándose todos los logros de la banda. Y para hacer película me han tenido que llamar a mí, no a Gil. Gil tiene la música, pero el grupo y la marca lo controlo yo, porque Locomía soy yo. Además, que y la mi grupo. Creativa eras tú. No él. Bueno, eso ya lo sabe Gil. Eso ya Gil ya lo va a saber hablar. Ellos eran un producto y Gil simplemente los vendió. Punto pelota. Gil no hizo nada. La historia sobre cómo se gestó el proyecto musical de Locomía y toda la información que ocultó el documental la tienen disponible en esta investigación, a la cual habría que añadir estas declaraciones de Francés. Que yo no estoy renunciando nunca a Locomía, solo que no quiero que me lo reconstruyan. Esa disciplina, como cualquier deportista de élite, era necesario que la tuviéramos. O sea, que ahora, con el paso del tiempo, decidir que eso fue injusto, que nos prohibieron, no sé qué, nosotros estamos ahí muy, con toda la libertad del mundo para saber que para estar ahí necesitábamos disciplinarnos de una manera categórica en relación a lo que había sido Locomía en Ibiza. Eso siempre lo viví como una parte del proyecto que nos estaba llevando al éxito y nos lo llevó, o sea que... Y como último apunte, decirles que a mí, personalmente, la película me ha fascinado. El guión tiene algunas licencias artísticas en su historia, que son necesarias para poder resumirlo todo en unos 90 minutos. Visualmente es espectacular, y musicalmente también, ya que se han remasterizado sus canciones más exitosas para la banda sonora, a la cual se han añadido dos temas inéditos. El reparto cuenta con actores de primer nivel, pero la película jamás habría sido posible sin todo un equipo de profesionales y artistas que trabajan con los actores. Y todos ellos son dirigidos por un buen director que une todas las partes hasta obtener lo que vemos en la pantalla. Tal como ocurrió con el proyecto musical de Locomía. Y como no les quiero spoilear toda la película, acá les dejo la reacción del público al finalizar la proyección, que lo dice todo. Y bueno, si ustedes tienen pensado ir a verla o ya la vieron, nos pueden dejar su opinión en los comentarios. Y como es costumbre, una me gusteada y suscribida.